And it happened because good morning. I have my tongue, you know, like I have my tongue open, so the flavors are stronger. Oh yes, absolutely. Oh man, that's the only thing about MMS, man. It tastes horrible. It tastes really, really disgusting. Yeah, come on. Yeah, you see? Yeah. Did you even record? No. Oh, okay. No, I'm not recording. You're just live. Yeah, I know, I hate it. I mean, I started drinking MMS Saturday with my son, and I threw up too. It's in my stomach. I have to try it because really? I can't with the flavor. I can't. Yeah, no, it's pretty hard. It's pretty hard. No, I don't know what to do. So, so I don't know how to use that DMSO. You drip it in the MMS. But like all the other uses? Oh, yeah. You can rub it like right now. Uh-huh. Rub it here. And it'll stop the pain. Yeah. Do you still feel pain right now? Yeah. You do? Yeah. You want to try some DMSO before we get started? No, I can do it at my home. Just. You sure? Because I got some DMSO right here. I can do it at home. So just tell me the ways because. Just rub it on. Rub it on. Mm-hmm. And in the tea, how can you use it? Just drip it in water. On water. And then drink it. Drink it for water. Uh-huh. So I can drink directly without the other ones. Yeah. I'm gonna use it. Just tell me about the vitamins. I can just do the vitamins. Mm-hmm. Just don't one drop. Okay. You drip it on the vitamins, right? So that it's on top, and then just leave it for like a couple of minutes and it'll soak into the vitamin. The vitamin pill will get fat. It'll definitely soak into the vitamin. So one more time? Oh, 5 minutes. No, one more time. You say water? No, just drip the DMSO onto the vitamin pill. Okay. Like put the vitamin inside a spoon and like just drip DMSO on it and then just leave it for like 5 minutes. It'll soak into the pill. Mm-hmm. It'll absorb in and then just take the pill. Any pill, anywhere. I do it at night with melatonin and it keeps me sleeping all night. I do it with methyl B12. It brings oxygen to the brain. I do it with multivitamins. Okay. Yeah. But it's good stuff. And for the skin, you leave it or do just a couple minutes or and wash it? A couple minutes and rinse it off because if you rinse it with a lot of water, because whatever it touches, it'll soak into your body through your skin. Okay. Yeah. So like, you know, don't go put soap on it because you'll taste the soap in your mouth. You'll taste it. Okay. Yeah. And for here, just put it like. Just rub it on the outside. And I put oil or anything, or just rub it right on your skin. And then you sure you don't want to start now? You don't want to try this because I have pains. I don't want to touch my part. Really? That's fine. That's why I want it. Okay. And that's why I'm asking if. So I put it here and then I wash it? Yes. Okay. Rinse it with water. Yeah. Because remember, anything you put on it is going to carry it into your body. So if you put soap on it, you're going to taste the soap in your mouth. You're going to end up tasting the soap. Un tío mío se murió. ¿Cuándo? Ayer, antes, el domingo. ¿Por qué se murió? Tenía 90 años. Oh. Yeah. Yeah, ¿estaba bien de salud? Pues no, estaba un poco débil. Por eso no vino a la reunión de la familia. El mes pasado. Es uno de mis favoritos que él entró al ejército del aire en el año 47, el primer año que había en el ejército del aire. Wow. Y cuando yo fui al ejército del aire, él estaba trabajando en la misma base donde estaba yo. Y entonces nos acercamos mucho. Oh, el hermano de mi madre.
hoy van al funeral. ¿Vas a ir? No, es que está en Texas. I would go, but I just got back from New Orleans. Yeah, I would go, but he was one of my favorites. Very smart guy. Fue profesor de historia y sociology. Do you still feel pain? Yeah. Yes. How many days do you usually last when you're priest? Four or five days? Yeah. But heavy, maybe? No, just the first and the second day. Just the first and second day? Yeah. Is it any heavier today than normal? No. No? It's just a pain. Just a pain. You drank a lot of water this morning? Yeah. Right? Because even with water, I have a pain. Really? You know, if you started, how many days were you, did you try the MMS? It was 1.5. What, a half day? 1.5. 1.5? Puede ver, ¿no? Puede tener algo que ver con el dolor que sientes, porque si te está rompiendo la bacteria y hongo y parásito y virus, te está quitando el patógeno, ¿no? Ya traté de tomármelo, pero no puedo, ya no, no puedo. No, no. Ya, pues voy a tomar aunque sea una por día, en una drop, y un cup water, porque estoy tratando, pero de todo lo que lo tomo, lo vomito, porque es el favor. Tengo mi lengua cortada, sí. Tengo, me pasó una infección de niña, los sabores para mí son strong, como si algo pica es más picante, y eso es el sabor, y aunque trato de tomármelo. ¿Dónde está cortada? ¿Encima? Y lo tomo y lo termino sacando. Sí. El sabor.
Y pues como dice que no tiene sabor, yo sí le agarro el sabor al cloro. Sí. Por más que le hice. Es que no, es que tiene sabor que no es natural, ¿no? Tiene un sabor que es como Sí. química, no es como Ándale. natural. A mí me sabe como agua con cloro. Es Sí, por eso. como entrar a la piscina con la boca abierta. Ya lo traté, ya. Ya no sé ni cómo tomarlo, por eso me preguntaba qué otros usos tenía de MS. ¿Cuántos cursos son de los que tomaste para terapia? ¿Cuántos cursos? Ajá. Son tres. ¿Tres? ¿Se va por niveles o cómo? Básico, entremedio y avance. ¿Y tú fuiste a México o a qué? No aquí, Ah, pero me okay. gustaría ir a México porque Moisés, el hijo de Dr. Boyce, también es doctor Sí. y él tiene su propia terapia para el cerebro. Oh, Sí, con magnetismo. Y iba a tomar su clase, pero su clase fue antes de lo de los básicos, ¿no? De biomagnetismo. Entonces no quería estudiar eso antes de aprender biomagnetismo. Y yo no sé si va a volver. Él, la última vez estaba en San Francisco, pero ¿en no creo serio? que va a volver a California. Oh, okay, pues aquí, vi ahí. Sí, vienen aquí. Pero no, de verdad, no creo que van a regresar. Creo que le han insultado al doctor Boyce. ¿Y? Es que unos médicos aquí tomaban la clase para criticar. Oh, ya sé de cuál. Sí, para criticar, tú sabes cómo son. Pero hay muchos aquí que creen en eso. Y cuando salgo yo por la tele en CBS, va a ser un poco más popular. Dice que tiene 5 millones de personas que lo ven. Es lo que dice. Y cuando sale tu programa, ya lo grabaste, ¿no? Sí, dos shows. Y no sé cuándo lo van a salir. No me lo han avisado. ¿Cuándo lo grabaron? Aquí, ¿verdad? Lo grabaron hace 3 semanas. En la última semana de agosto grabamos uno aquí y el otro ahí por neurofeedback.
Pero tuviste la regla hace unas semanas, ¿no? La última vez. Hace 3 semanas. Oh, hace 3 semanas, entonces es normal. Sí, casi 3 cada 3 semanas me bajo. Okay. Pero debes seguir tratando con el MLS. MLS, yo Sí. sé que es horrible, yo sé. Y sí, lo voy a tratar otra vez, el sábado lo tomé, Es muy importante pero porque ve. es muy efectivo. Es muy, muy efectivo. Yo lo hago a mí mismo cada febrero. Como es el mes más corto, ¿no? Pero el otro no lo puedo tomar solito, así. ¿Cómo? El DMS es, ese no sabe nada. Por eso le digo que si no lo puedo tomar así con agua, Sí, solo o puedes poner más agua. más agua. Sí, para diluirlo, ¿no? Para diluir, you know? Una Porque no. gota, dos. Una gota de cada uno. Es que son las gotas que estás tomando. Si lo tomas con más agua, da igual, porque está entrando el cuerpo. Y tu cuerpo es 70 y algo por ciento agua, ¿no? Entonces va a mezclar con todo lo que tiene en el estómago.
el dolor puede ser, puede ser, Herxheimer, ¿no? Okay. El Herxheimer, una reacción de desintoxicación rápido. Puede estar rompiendo el tumor, ¿sabes? Eso es, vamos. Son 25. Thank you.